Buenas tardes. Bienvenidos, público asistente, a una sesión más de este ciclo titulado Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Tres Museos les da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público asistente, y quienes nos están viendo a través del Facebook de Tres Museos. Un abrazo hasta allá, hasta sus hogares, y esperemos disfruten de esta conferencia. El día de hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz. Quien nos deleitará con su conferencia, La Casa de Cemento, Arquitectura Doméstica para las Altas Burguesías Regiomontanas de los años 20, nos visita desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por primera vez aquí en el Club de Lectura de Tres Museos. Muchísimas gracias, doctor Lupercio Cruz, por acceder a nuestra petición de invitación. Y como ya es costumbre, vamos a dar lectura a la breve semblanza del doctor Lupercio Cruz. Él es doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, 2013, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, 2023 a 2027, licenciado en Derecho en Diseño de Interiores y Ambientación por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, curador de la exposición Alex Clapé, el enigmático pintor de Gel y Gaudí, 2020-2021, junto con Josep Casamartina de Parasols, organizada por la Diputación de Barcelona, Palau Güell, autor del texto troncal del libro catálogo respectivo, que fue presentado a los medios de manera presencial en un acto celebrado en el Palau Güell en Barcelona, año 2021. Beneficiario de la beca de estancias postdoctorales del CONACYT, realizando el proyecto de investigación Interrelaciones entre el modernismo catalán y el eclecticismo del noreste de México, 1910-1928, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, año 2015. Autor del proyecto de investigación La Arquitectura Postrevolucionaria del Noreste de México, 1917-1940, que es la lectura que enviamos para ustedes a través de vía correo electrónico o Facebook, para pues venir a disfrutar aquí la conferencia producto de esta investigación, gracias a la obtención de la beca de fomento a proyectos y conversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Entre los productos del proyecto apoyado se cuenta en el libro que recoge los ensayos resultantes de dicha investigación, La Arquitectura Postrevolucionaria del Noreste de México, 1917-1940, y el catálogo de la exposición Arquitectura Postrevolucionaria, ambos editados por el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de conferencias impartidas en diversas instituciones del ámbito local, regional y nacional, y pues cuyo director del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad se encuentra aquí presente, el amigo y colega Edmundo Derbez García. Gracias por tu presencia, Edmundo. Bueno, el doctor Lupercio Cruz pues, nos va a hablar un poquito del modernismo catalán, de la presencia y afluencia a Monterrey en aquellas épocas de arquitectos catalanes que contribuyen en la edificación urbanística, hoy patrimonio arquitectónico de la ciudad, como el arquitecto mencioné anteriormente, Miguel Bertrán de Quintana. Sus obras se encuentran en el Parque Fundidora de Monterrey y aún siguen en pie. El arquitecto Ángel Playán, los proyectos de Petriccioli, pero también es un conocedor de todo el noreste, de la arquitectura postrevolucionaria, desde Torreón hasta Tampico, pasando por Monterrey, y también un breve análisis a la descripción del cemento de la revista del mismo nombre, Revista Cemento, que abarcó un periodo de 1925 a 1930, que promovió este material para la construcción. Lo dejo en voz del experto Carlos Alejandro Lupercio Cruz. Doctor, gracias. No, agradezco a todos su presencia y también agradezco a Arturo por haberme invitado a este club de lectura. Disculpen el retraso. Voy a hablarles de la arquitectura que se desarrolla en los años 20 en la parte del Obispado y en la parte de la colonia El Mirador. El proyecto era más amplio, por eso Arturo les dijo que iba a hablar de más temas, pero esta conferencia en particular la vamos a dedicar a esta expansión que hace la alta burguesía regiomontana desde el centro de la ciudad hasta la parte del poniente de la ciudad, en el Obispado, por allá en los años 20. A estas personas se les conocía como aristócratas.
era pues un hombre entre burlón y respetuoso, ¿no? Porque eran las personas que movían el pandero, los que tenían la sartén por el mango en aquella antigua Monterrey de hace 100 años. Hablar de Monterrey de hace 100 años pareciera que habláramos de lo mismo, pero son cosas muy diferentes. Era otro Monterrey, era otro estilo de vida, era otra sociedad, era otra cultura que fundamenta la cultura, la sociedad y la vida en la que nosotros estamos inmersos 100 años después. Lamentablemente, no soy un experto en patrimonio, no soy patrimonialista, no soy restaurador, no soy defensor del patrimonio, soy simplemente historiador de la arquitectura. Y a partir de aquí, tengo unos vínculos con la cuestión del patrimonio, indiscutiblemente. Pero antes de comenzar con el tema del que quiero tratar, quisiera darle lectura a una definición del patrimonio desde el punto de vista de los retos que enfrenta el patrimonio en el siglo XXI, hechos por Néstor García Canclini a finales del siglo XX, un importante antropólogo que ha estudiado también la cuestión del patrimonio en México. El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurren así siempre en cierta simulación. Habría que subrayar esto. Al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, al menos que el respeto a estos bienes trascienda esas fracturas sociales. Se consagran como superiores ciertos barrios, objetos y saberes, porque fueron generados por los grupos dominantes, o porque estos cuentan con la información y formación necesarias para comprenderlos y apreciarlos, es decir, para controlarlos mejor. Lamentablemente, cuando nos referimos a la historia de la arquitectura y sobre todo de la arquitectura patrimonial o que consideramos patrimonial, siempre está relacionada con la arquitectura hecha por los arquitectos, por la arquitectura encargada por las clases dominantes, y eso es lo que conforma lamentablemente nuestro patrimonio. Pero el imaginario del patrimonio tendría que ser mucho más amplio y recoger también aquellas expresiones populares de arquitectura y de todo el arte y de todas las manifestaciones culturales que no son únicamente dependientes u originadas por los grupos dominantes. Sin embargo, yo caigo en el lugar común porque como historiador de la arquitectura trato de hablar o de investigar sobre arquitectura y esto siempre estará y siempre ha estado relacionado con la clase hegemónica de cualquier sociedad. En aquellos años 20 ocurrían muchas cuestiones que desestabilizaban nuestra sociedad y nuestra ciudad y nuestro país. Mueren los grandes caudillos que sobrevivían en aquellos años. Venustiano Carranza es asesinado en mayo de 1920. Francisco Villa es asesinado en julio de 1923. Álvaro Obregón también sería asesinado en julio de 1928. Por si todo esto fuera poco, hay una recesión mundial iniciada con el crack bursátil de los Estados Unidos el 24 de octubre del año 1929. Con lo que respecta a calles y el gobierno de calles en nuestro país, este consistiría en un considerable impulso industrial. Existe el gran problema de la Revolución Cristera, que origina grandes desplazamientos a las principales ciudades de México, entre ellas Monterrey, ¿no? El asesinato del ya presidente reelecto Álvaro Obregón hace que ascienda al poder Emilio Portes Gil, quien era en ese momento secretario de Gobernación, de manera que él es el presidente interino de nuestro país. Por toda esta cuestión de la deslocalización de un estado de guerra, hay grandes desplazamientos humanos que van desde distintos sitios rurales y desde ciudades medias y pequeñas a las grandes ciudades de México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esto originaría que hay una creciente demanda de acciones para dotar a la ciudadanía de servicios municipales.
en ese momento no se desarrollaría ni se institucionalizaría el apoyo a los programas de vivienda de interés social, pero sí se concedieron apoyos a la iniciativa privada para que se emprendieran programas de urbanización y se realizaran fraccionamientos residenciales. En este momento de gran inestabilidad económica, era una garantía de inversión relativa, pero era una garantía de inversión. La especulación del suelo urbano originó un negocio lucrativo. En estas ciudades, el suelo urbano adquiere un mayor valor, ¿no? Un valor de cambio, y se llegan a involucrar por esta situación señalados miembros de la cúpula del poder político del país en este negocio de la especulación del terreno urbano. Un grupo de personas cercanas al presidente de México fundaron compañías constructoras que acapararon los contratos de obra pública, con los que llegaron a amasar grandes fortunas. La compañía Fiusa, que fue fundamental en el desarrollo de estas urbanizaciones y construcciones a mediados de los años 20 en Monterrey, fue fundada por el gobernador del estado de Nuevo León, en ese momento, que era el general Aarón Sáenz. Y entre sus socios estaba el presidente de México, Plutarco Elías Calles. Por otro lado, la compañía constructora Anáhuac fue fundada por el general Juan Andreu Almazán, quien era el jefe de la zona militar situada en Monterrey en ese momento, ¿no? Y tuvo una decisiva intervención de Calles, este otro negocio que fue muy importante. Tan importante que llegó a ser la más grande empresa contratista de la Red Nacional de Carreteras. Los líderes y estos caudillos que reivindicaban la revolución y los ideales emanados de esta revolución se beneficiaron así con las obras públicas que el gobierno tenía que emprender en un momento en que la sociedad estaba tan activa políticamente e incluso que estaba llegando a la violencia, ¿no? Por lo tanto, se tenían que comprometer con todas las promesas aquellas revolucionarias, ¿no? La dotación de salud, de vivienda, de educación, etcétera. Y por lo tanto, también las carreteras, de manera que todo se tenía que hacer y todo que se tenía que hacer en un tiempo récord, en un momento que no había ni dinero. La solución fue el cemento. El cemento comienza a usarse en su modalidad pozolana desde la época de la Roma clásica, ¿no? Pero su modalidad Portland, que tiene unas características que lo hacen más eficiente como material constructivo, se incorporó a las obras edificatorias a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, a principios del siglo XX era un material que representaba una novedad aún internacionalmente. La expansión del mercado cementero se antojaba ilimitada, puesto que dicho insumo se incorporaría a nivel masivo en la construcción de edificios, obras públicas y todos estos equipamientos que la revolución había prometido. Pavimentaciones, industria minera, ferroviaria, etc. La ingente reactivación de la construcción facilitó el surgimiento de magnos imperios cementeros. Cementos Hidalgo surgió en Gómez Palacio Durango en el año de 1906. Sin embargo, por la calidad de los yacimientos necesarios, se trasladaría al municipio de Hidalgo, Nuevo León, a partir de 1907. Los estragos causados por la revolución ocasionaron el cierre de la empresa Cementos Hidalgo durante el periodo comprendido entre 1914 y 1921. Sin embargo, el sector de la construcción se revitalizó en Monterrey a partir de 1920. El 8 de junio de 1920, varios miembros de la familia Zambrano, Alfonso y Salvador Madero y Santiago Belden, que está aquí en la foto, entre otros, constituyeron la compañía Cementos Portland Monterrey y se llegaron a producir en 1923 4,000 sacos diarios de cemento. La empresa contaba con un capital social de 1,200,000 pesos. En el año 31 se fusionarían Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey, un sector de Cementos Hidalgo, otro se siguió de manera independiente. Y esta fusión originó la actual empresa Cementos Mexicanos Sociedad Anónima.
El cemento no tenía muy buena prensa en sus inicios, de hecho no gustaba a todos los sectores sociales, sobre todo los más intelectuales, ¿no? Y algunos arquitectos lo veían con malos ojos, siempre prefiriendo los materiales tradicionales, sobre todo la piedra. Y aunque muchos constructores lo utilizaron, normalmente lo disfrazaban. Se usaban muchos bloques de concreto que aparentaran piedra y se les llamaba incluso piedra artificial, ¿no? O incluso se manejaba el cemento con recubrimientos. Podría ser pequeñas lajas de mármol o cualquier laja de piedra, ¿no?, para que representara otro material. De hecho, José Vasconcelos, que fue secretario de Educación en los primeros años 20, se oponía terminantemente a emplearlos en proyectos tan emblemáticos como el Estadio Nacional, que proyectaría el arquitecto José Villagrán García, considerado el padre del racionalismo en México. La floreciente industria cementera nacional, dio origen en 1923 al Comité para Propagar el Uso de Cementos Portland, fundado por los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera y Gilberto Montiel y Estrada, que eran gerentes de la compañía manufacturera de cementos Portland, Cruz Azul, hoy llamada Ciudad Cooperativa Cruz Azul, la ciudad donde se encuentra, en el estado de Hidalgo. En ese mismo comité participaría como fundador Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez, quien fue accionista principal, es el retrato que presentamos aquí, y uno de los fundadores de la compañía de cementos Portland Monterrey, entre otras personalidades ligadas íntimamente a la industria cementera nacional. Este comité, entre sus principales instrumentos propagandísticos del material, de este nuevo material, o quizá el más importante, originaría una revista propagandística del cemento que se llamó Cemento, justamente. Se editó entre los años 25 y 30 y resultó un recurso propagandístico que llegó a ser un medio difusor de las vanguardias arquitectónicas, sin querer, porque lo que se trataba era promover el uso del cemento. Cemento se convertiría así en un estímulo muy importante, puesto que su vínculo con la iniciativa privada le permitió una abierta disposición hacia las nuevas corrientes arquitectónicas. Aquí vemos uno de las portadas de la revista, que fue la número 4, de abril de 1925, donde vemos una iglesia que a todos nos resulta familiar, ¿no? La iglesia de San Luis Gonzaga, construida, como dice aquí, con concreto. Por cierto, la iglesia de San Luis Gonzaga fue una de las primeras que se hicieron con cemento en todo el contexto nacional. Solo existía la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma y también no recuerdo ahora el nombre del arquitecto, y también se empezaba a construir el templo expiatorio de León con cemento, pero fue una de las primeras. El sentido comercial de cemento representó el motivo por el cual en sus páginas no se incluirían planos de plantas de conjunto, ni cortes ni alzados, es decir, no era una revista de arquitectura, era una propaganda del cemento. Pero a pesar de las metas y del cometido económico y de difusión del cemento que tenía esta revista, Cemento presentaba fotografías de proyectos de grandes maestros europeos que representarían a la vanguardia en aquel momento. Proyectos como de Erik Mendelssohn, de Pieter Oud y Robert Mallet Stevens. Esta fotografía no es la que apareció en la revista Cemento, pero el edificio sí apareció, ¿no?, entre otros muchos que representaban la vanguardia arquitectónica del mundo en aquel momento. El artífice de este proyecto fue Federico Sánchez Fogarty, a quien vemos con lentes en esta foto, ¿no? Él había nacido apenas en el año 1901, recuérdese que esta revista sale en 1925, por lo tanto se trata de una persona muy joven. Fue el primer director y editor de la revista y el autor de la mayoría de los artículos que ahí se publicaban. Era hijo de padre mexicano y madre de ascendencia irlandesa, de origen estadounidense. Desde muy joven estuvo muy ligado a la industria cementera, trabajó en la corporación inglesa Associated Portland Cement Manufacturers, que fue el antecedente de Cementos Tolteca. Después de pasar por distintos puestos de trabajo, Sánchez Fogarty consiguió el puesto de titular de Relaciones Públicas de la compañía.
fue una trayectoria excepcional para alguien que solo contaba con estudios elementales de publicidad. El publirrelacionista supo reconocer en aquel momento y aprovechar esa unión inextricable entre los medios masivos de comunicación y la arquitectura. El perfil de Sánchez Fogarty explica la razón por la cual era miembro destacado de la primera Cámara Empresarial de México, que fue justamente el Comité para Propagar el Uso del Cemento Portland. Cemento llegó a publicar una cuarentena de números, fue una revista que tuvo bastante éxito, incluso comercial, y se prolongó su edición durante 5 años. Los primeros números estuvieron a cargo de Sánchez Fogarty y los restantes fueron dirigidos por otra persona, Raúl Larredondo. Hay algunos números que se pueden consultar en línea en la plataforma Raíces Digital de la UNAM, prácticamente todos. Este esfuerzo fue coordinado por el doctor Carlos Ríos Garza. En el número 4 de la revista Cemento aparece el artículo titulado Monterrey, ilustrado con 4 interesantes fotografías, además de la de la portada, ¿no? El artículo sin firma, que muy bien puede atribuirse a Federico Sánchez Fogarty, maneja el tono habitual con el que recurrentemente se alaba el despegue industrial y la prosperidad de nuestra ciudad. Y cito, Monterrey, la capital neoleonesa, noble y altiva, como su mismo nombre parece significarlo, es una de las más adelantadas poblaciones del país en la construcción moderna. Y explicaba que en esas páginas se reproducían fotografías de los distritos residenciales regiomontanos. Una de ellas era la flamante de un personaje muy importante dentro de esta sociedad de hace 100 años, ¿no?, que era la casa de José Antonio Muguerza. Esta casa sobrevive muy mutilada e intervenida en la colonia Obispado. José Antonio Muguerza, para quien no lo recuerde, fue uno de los máximos representantes de la alta burguesía comercial e industrial de la región. Junto con otros prominentes empresarios, llegaría a fundar la cervecería Cuauhtémoc, el Banco Mercantil del Norte, la compañía Cementos Portland Monterrey y la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Esto es lo que queda de aquella casa. Cito ahora a Óscar Flores Torres y a su obra Burguesía, Militares y Movimiento Obrero en Monterrey, 1909-1923. Incluiría a Muguerza entre las 10 personas que en el año de 1912 pagarían más contribuciones al Estado por bienes raíces. En ese mismo libro se señala que en junio de 1921 el ramo de la construcción de fincas encontró nuevos inversionistas, logrando una importante reducción de impuestos durante 5 años. Antonio Muguerza y Enrique Farías invirtieron un capital aproximado de 140 mil pesos para la fabricación y explotación de materiales y artículos destinados para la expansión de Monterrey y área circunvecina. Entre los negocios familiares de Muguerza, además de los tan importantes que ya mencioné, se encontraba la empresa productora de prefabricados de concreto materiales La Victoria, que desarrollaba piedra artificial, block, imitación piedra, capiteles, balaustradas. Si ustedes observan la casa de Muguerza, entenderán exactamente qué hacía materiales La Victoria. Todo esto es despliegue de elementos ornamentales que se construían por primera vez con cemento como material básico. Se hacían con piedra moldeada, piedra artificial, que en realidad era concreto, ¿no?, con una estructura metálica. Y entonces hacían este tipo de adornos, todavía como muy inspirados en la Academia de Bellas Artes francesa, ¿no?, que tuvo su boom en la época del porfiriato. Por este negocio y por todos los demás, sobre todo Cementos Portland Monterrey, no resulta difícil de entender por qué estaban publicadas estas casas en la revista. O sea, era el propio dueño, era el propio miembro de este comité, el propio artífice de la cuestión de la revista, ¿no? Uno de ellos presentaba, hacía una promoción de un negocio que era propio.
la industria cementera. Hay otras tres fotografías, otra más presenta una vista panorámica de la calle, de una calle de la Colonia El Mirador, a la que Sánchez Fogarty denomina distrito residencial, en una clara alusión a los distritos suburbanos de Los Ángeles, ¿no?, que tanta influencia ejercería como modelo de conformación de la expansión urbana y de la propia arquitectura de Monterrey en su despegue posrevolucionario. Esta es la imagen que aparece en la revista Cemento, ¿no?, donde vemos cómo se va configurando este estilo californiano, ¿no?, con techos a cuatro aguas y una simplificación de líneas que ya no tiene tanto que ver con la arquitectura primitiva llamada californiana, en donde todavía vemos hibridaciones entre el estilo arquitectónico académico, ¿no?, o box arts, y estos estilos mucho más simplificados. En la imagen que hemos visto, se observan casas y arbotantes de concreto directamente inspirados en Beverly Hills y en el Westwood de Los Ángeles de aquella época. La instantánea está firmada por Jesús Sandoval, uno de los fotógrafos más destacados del momento en Monterrey. Capta un elocuente cartel que deja ver la insignia de la fábrica de cementos Portland Monterrey. No olvidemos que los fines de la revista eran comerciales, ¿no? Ahí vemos en el ángulo de la esquina el cartel alusivo a la industria cementera, y por ahí está la firma del fotógrafo. El pie de foto de otra de las fotografías que también veremos y que aparecía en este reportaje dice: bloques huecos de concreto de La Victoria. No olvidemos que La Victoria era otro de los negocios familiares de Muguerza. Presenta la casa en construcción del doctor Gregorio Martínez, proyectado por el hijo de Antonio Muguerza. Era una cuestión bastante endogámica, ¿no? El ingeniero arquitecto José F. Muguerza, que había sido graduado en una universidad de San Luis, Missouri. Y hay una cuestión que llama mucho la atención porque aparece también un cartel publicitario de una película de la época que se llamaba Tentación. Vemos aquí la actual Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en Albino Espinosa, esquina con Zaragoza, ¿no? Es una de las primeras casas que se realiza con concreto, todavía aún en el centro de la ciudad. Vemos el letrero de la película, que es el primero de izquierda a derecha, y vemos todo este despliegue publicitario del tema del cemento, y en especial de Cementos Portland Monterrey, colgado en las paredes del interior de la terraza. Y también este despliegue estilístico que está muy relacionado con una incursión que hizo el arquitecto José F. Muguerza Lafón en Barcelona, que estaba muy ligado a Miguel Bertrán de Quintana, ¿no?, por los lazos familiares y por lazos de las élites regiomontanas que se movían en aquella época. Miguel Bertrán de Quintana había sido alumno de Luis Domènech y Muntaner, una de las cumbres de la arquitectura modernista catalana, junto con Gaudí. Entonces, Miguel Bertrán de Quintana había sido su alumno, y seguramente en esta relación que había entre familias prominentes de Monterrey, él es el que incita o invita a que vaya a estudiar a Barcelona el hijo de José Muguerza, ¿no?, de José Antonio Muguerza. Entonces, este niño bien va a Barcelona, pasa un año ahí a estudiar en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, regresa, y tiene un cierto despliegue decorativo esta casa relacionado con aquel nacionalismo catalán que tiene que ver con estas almenas, por ejemplo, o con aquel escudo casi casi nobiliario que se atribuyen los dueños de la casa que está por ahí ubicado. Todo esto hecho con cemento, tanto los bloques de concreto con los que se construye como el despliegue de elementos ornamentales de la casa. Este es el detalle de la película. Nos sirve para ubicarnos en otro mundo, ¿no? Es una película que se hizo en cine mudo, ¿no? No tenía los diálogos con voz, ¿no? Y esta es una imagen más o menos actual de la Casa de la Cultura Jurídica que construyen estos personajes. El constructor al que se acude, el contratista para hacer la casa, era un maestro de obras que había venido de Barcelona, Ángel Playán. Hay otros dos carteles que penden de la fachada en proceso, que ya hemos visto en la foto anterior,
que promueven los productos de la Victoria. En uno, bloques huecos de concreto, y en el otro, cantera artificial. En la última imagen que veremos a continuación, se presenta un entrepiso resuelto a base de losas de concreto de la misma compañía de materiales prefabricados. La revista, como ya ustedes ven, presentaba sin ambages la promoción del uso del cemento a través de la difusión de obras realizadas parcial o totalmente hechas con cemento, ¿no?, y que era producido por los empresarios y las sociedades anónimas adscritos al Comité para la Propagación del Uso del Cemento Portland. Vemos cómo las losas no se vaciaban in situ, ¿no?, sino que se prefabricaban y después se colocaban, seguramente con muchas dificultades, para cubrir los edificios. A pesar de esta inestabilidad de la que partíamos la charla, ¿no?, existente en México, social, política y económica, se fortalecían algunas añejas burguesías y al mismo tiempo surgían otras nuevas. Este hecho se reflejaría en la ingente cantidad de construcciones correspondientes sobre todo a los géneros habitacional y comercial que se realizaban, no solo en Monterrey, sino en todo México. Ríos Garza, quien hizo el esfuerzo editorial para poder poner a la disposición del público la revista Cemento y otras más a la mano en la plataforma de la UNAM, pone sobre la mesa la paradoja de la modernidad material del momento, o sea, el cemento y toda su tecnología absolutamente modernos, y el anacronismo estilístico, como han podido ver en estas casas, que son todas bastante anticuadas, o sea, no se ascribían todavía al movimiento moderno ni al racionalismo. Seguían trabajando con un material nuevo, pero emprendiendo las obras con un concepto antiguo, casi casi porfiriano. Vale la pena observar el rumbo que tendría la producción arquitectónica regiomontana, que si bien miraba al pasado, no se ceñía al nacionalismo de aliento indigenista y colonial que despegaba en el centro del país. Ustedes recuerdan el estilo neocolonial, ¿no?, que fue el estilo que se consideraría estilo nacional a partir del gobierno de Obregón, donde se comienzan a hacer un despliegue de cuestiones patrimoniales, entre comillas, que eran relativas a la nación mexicana, una vez que se establece la república posrevolucionaria. Y entonces todo tenía que ser nacional. La pintura, que vendría siendo el muralismo, y la arquitectura, se definiría la nacional como la arquitectura neocolonial. Nótese este perfil predominantemente racista, ¿no?, como la arquitectura nacional era la arquitectura que se desarrolla durante la colonia, emprendida por los colonizadores, ¿no?, esta arquitectura barroca que tenía sintonía con el despliegue de la arquitectura occidental del momento. Hay una persona muy destacada de nuestro ámbito de la investigación, ¿no?, el arquitecto Armando Flores, que nos describe ese primer momento de la arquitectura local con un cierto cariz californiano, ¿no?, con el nombre genérico de estilo colonial californiano o franciscano. Nuestra arquitectura cambia de forma y apariencia. La sobriedad formal desarrollada y preferida en la región se abandona a un dinámico ritmo de muros, techos y ornamentos. Ahora conviven en vecindad cubos, cilindros, torres, almenas, balcones, miradores, celosías. Se asocian con lo neocolonial, lo helénico, lo románico, lo gótico, lo renacentista, lo barroco y lo rococó con lúdica discreción. ¿De qué nos habla el doctor Flores? Pues de esa convergencia en un momento de transición entre el estilo californiano y el eclecticismo. Todo es válido siempre y cuando exista una nueva tipología de la casa, donde la casa ya no está constituida por un patio central, sino que es una casa que se encuentra en medio de una franja de terreno y que normalmente es de dos pisos, tipo chalet, podríamos abreviar.
pero el estilo californiano no es este despliegue propiamente de donde todo se vale, de eclecticismo. Hay unos matices propios del estilo californiano que despegan con esta descripción que hace Flores, ¿no? Y este estilo paulatinamente llegaría a ser el dominante, el cual llegaría a ser hacia el final de su recorrido, perdón, que inicia con este complejo eclecticismo descrito por el investigador y que arrancaría hacia mediados de la década de los 20 del siglo pasado. La tipología es más o menos como ya se las describí, ¿no? Una casa unifamiliar inspirada en estándares foráneos, básicamente norteamericanos, ¿no? Resuelta en dos niveles, contando con espacios de recepción y servicios en la planta baja, mientras que en la alta se distribuían las partes más privadas, ¿no? Habitaciones, elementos auxiliares. La comunicación entre ambos niveles se resolvería a través de un hall, el cual vendría a sustituir el patio. El elemento vertebrador de la casa mexicana tradicional desde la época mesoamericana, ¿no? Que normalmente se desarrollaba desde un único nivel. Cuando las dimensiones de los solares lo permitían, las casas se rodeaban de espacios abiertos que limitaban con las construcciones vecinas. Y se invirtió así el modelo que se había practicado previamente. Si quieren pasar, hay lugares aquí para que se sienten. Si quieren pasar. Las residencias regiomontanas en boga hacia 1925, que aparecieron en algunos números de Cemento, tenían influencias que en cierto modo prefiguraban el estilo colonial californiano, pero incluían estilemas decorativos y estructurales muy variados. Pináculos, balaustradas, cornisas, columnas, como ya los han visto, ¿no? Todo esto respondía a la influencia de la Escuela de Bellas Artes de París, absorbida a través de la formación europea o estadounidense de sus arquitectos, pero sobre todo a los estilos eclécticos que se desarrollarían desde mediados del siglo XIX en diversas ciudades del mundo y también en los Estados Unidos. Los materiales que el mercado de prefabricados de concreto ponía al alcance de los constructores representaría un influjo estilístico determinante. El eclecticismo ilimitado de estas edificaciones superaba ampliamente los manuales de estilo correspondientes a las influyentes corrientes neocoloniales y californianas que coexistieron, aunque los esquemas compositivos manifiestan una clara ascendencia norteamericana. En el número 8-9 de Cemento, Sánchez Fugarty publicaría un artículo titulado, sugestivamente, Aristocracia, una acepción de la palabra. No es necesario insistir en la retórica exaltación de una determinada calidad de nobleza que el autor confería a cuatro residencias regiomontanas con las que ilustraba el artículo y por consecuencia a sus propietarios. Era bastante llamativo la manera en que se refería a estos personajes y a sus casas, ¿no? Las aristocráticas residencias que encabezan las presentes líneas, me han hecho pensar en las aristocracias, no por cuanto constituyen un gobierno o representan un grupo de herederos de título de nobleza o de propiedad, sino en aquel vigoroso aspecto de su existencia en que son depositarias del pasado. Y ciertamente, en los estilos que estos miembros de la alta burguesía regiomontana elegían para sus casas de cemento, había atrapado un difuso pasado. Todas estas casas eran de tipo chalet, ¿no? Dos de ellas correspondían a hijos varones de Isaac Garza y de su esposa Consuelo Sada. Entre las altas actividades empresariales de Garza se contaba la fundación de la cervecería Cuauhtémoc. Otro punto muy importante del despegue de Monterrey en el lado del obispado es que la madre de Isaac Garza, la abuela de los Garza Sada, ¿no? Manuela Garza, había sido propietaria de los terrenos donde se asentaría la colonia obispado. El contexto espacial en donde se ubicaban las residencias que se mostraban en este artículo. La primera de ellas era la casa de Eugenio Garza Sada,
que fue proyectada por un arquitecto norteamericano, que era, si no me equivoco, era yerno de Alfred Giles, Herbert Green. Esta casa se mantiene actualmente, incluso se puede visitar. Había tomado como modelo para este eclecticismo chic, Herbert Green, la casa, dos casas de la escuela de Nancy, muy relacionadas con el Art Nouveau francés, ¿no? La Villa Fournier de Faux, de Henri Guttón y Joseph Horneker, que fue derribada en 1974, y la Villa Les Glycines, de Émile André. Tal como sucede con las residencias que inspiraron a Green, la casa de Eugenio Garza Sada fue construida en pos de un principio racionalista. La forma general está supeditada a la función, es decir, no está ubicada en una línea recta, como tradicionalmente se había hecho en la época previa, sino que tiene entrantes y salientes que están relacionadas con la distribución interior. En ese sentido, estaba ya aludiendo al racionalismo que se estaba desarrollando o que se comenzaba a desarrollar en este momento. Esta es la razón por la cual la casa se resuelve con cuerpos entrantes y salientes. No es del todo simétrica. Estas son las fotos que aparecieron, están extraídas directamente de la revista Cemento, ¿no? Residencia de concreto del ingeniero Eugenio Garza Sada, situada en la colonia del Obispado en Monterrey. Esta es una de las casas que inspiran al arquitecto, ¿no? De Art Nouveau. Recuerden que el Art Nouveau es sobre todo un estilo que se desarrolla entre 1890 y 1910. La casa de Garza Sada es del año 1926, si no me equivoco, 25. Por lo tanto, se trataba ya de un anacronismo. Esta es la casa que sobrevive de la escuela de Nancy. Y está pues muy, muy inspirada la de Garza Sada, la del arquitecto Green, en estas dos casas. La segunda casa del reportaje era propiedad de un hermano de Eugenio Garza Sada, Isaac. Expresaba la magnificencia y simetría propias del estilo italianizante estadounidense, con sus respectivos tejados, escalinata, columnas y barandas. Estamos hablando de una casa muy palladiana, ¿no?, que es absolutamente simétrica, representa este momento de transición manierista del siglo XVI, pero hecha a través de algunas imágenes obtenidas en Estados Unidos y trasplantada a nuestra ciudad en estas mismas fechas, año 25. Estamos hablando de nuevo de que una casa de cemento se hace con un estilo muy anterior de la tradición de la arquitectura occidental. La tercera era una casa de Roberto Sada. Nótense estas tramas endogámicas. Está construida en concreto revestido de piedra, como tenía que ser, ¿no? No era fácil asimilar este nuevo material. Y se comenta en el propio reportaje que es un ejemplo de estilo victoriano. Este estilo tuvo gran impulso en los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Dicha construcción se mantiene en pie con algunas modificaciones. Esta es la página que apareció en la revista. Nótese siempre cómo se hace alusión al tema del cemento, sobre todo en esta casa en particular que aparentaría ser de piedra porque está cubierta de piedra. Es una imagen que capté hace no mucho para ubicarnos. La última casa correspondería a Adolfo Zambrano. También es una variación de estilo italiano, de villa italiana, ¿no?, análogo al que ya describimos anteriormente. Pero, ¿qué queremos decir cuando estamos subrayando este tema del pasado que tanto exaltaría Sánchez Fogarty, ¿no? Pues que se trataba de nuevos ricos, que no tenían abolengo, que no tenían distintas generaciones que realmente pudieran vincularse a una supuesta aristocracia. Eran nuevos ricos. Tenían que atrapar el pasado a través de imaginarios arquitectónicos, para así hacer ostentación de su poder y de su riqueza a través de un pasado
que como miembros de una alta sociedad no les había pertenecido. En los años 20 del siglo pasado, decir aristocracia regiomontana no era simplemente una frase servil, ¿no? Describe la relevancia social y económica de un puñado de apellidos, entre los que se contaban, por supuesto, estos miembros de las más altas empresas industriales regiomontanas, los Zambrano, los Garza, los Muguerza. Y decir aristocracia resulta pues un sinsentido cuando no existe la aristocracia en México, ¿no? Pero así se les llamaba en esta época, de una forma entre respetuosa y burlona. La aristocracia de la ciudad representaba un núcleo de no más de 200 miembros para construir una oligarquía de aproximadamente el 0.3% del total de la población de Monterrey. Sustituían el papel de la nobleza existente en otros países. El hábito de vida llevado a cabo por ellas estaba influenciado fuertemente por el de Estados Unidos, ¿no? Y constituiría el modelo de imitación del nuevo rico surgido tanto a finales del Porfiriato, un ejemplo serían los Salinas y Rocha, como en el mismo transcurso del periodo revolucionario. El estilo californiano surge de las misiones franciscanas que se construyeron en la parte de la Baja California y la Alta California. Su auge de esta imitación, de este eclecticismo, se daría coincidiendo con el movimiento Craftsband, que se da entre 1890 y 1910, pero alude a esta tradición de las misiones en la costa oeste de los Estados Unidos y de Baja California en México. De aquellas misiones franciscanas que se establecían de una manera bastante precaria. Compartía con el movimiento Craftsman algunos valores. Las construcciones se desarrollaban en la época original, ¿no? Perdón, en la época de la imitación, a principios del siglo XX, con diferentes materiales básicos que incluían el concreto reforzado. Los muros iban acabados con estuco en el paramento, o sea, la pared exterior, ¿no? Y contaban con un tejado que seguía el pretil. Las estructuras del Mission Style, también llamado Mission Revival, incluían regularmente un parapeto ondulado a modo de remate, de coronamiento, ¿no? Y algunas veces incluía un agujero que sugería el campanario del estilo californiano o de las misiones franciscanas, más bien dicho. Y ascendía este sobre la cubierta de los edificios. Regularmente contaban con un porche solucionado con un arco o con una serie de ellos. El estilo californiano, pues, responde a interpretaciones que se hacían en el estado de California de las antiguas misiones franciscanas en las primeras décadas del siglo XX. Es un revivalismo del siglo XVI, XVII y XVIII que se haría durante principios del siglo XX y finales del XIX. El estilo incluye grandes aleros tejados, puertas entableradas y en algunos casos, en los más elegantes, decoración barroca. Sería la corriente predominante en el sur de California e incluso en Florida, hacia 1920. Y también sería conocido como Spanish Colonial Revival. Este estilo conviviría y daría paso al neocolonial, que casualmente o curiosamente está inspirado también en la época colonial, pero no en estas misiones austeras, sino en el gran despliegue y en el fasto del barroco del centro de México. El estilo neocolonial entonces alude a una misma época, pero a unas diferentes circunstancias económicas y políticas. Unos son misiones, son sencillos, son austeros, en California, y otro es en Puebla, en la Ciudad de México, con todo este despliegue del barroco, con unos materiales estupendos. El neocolonial, pues, se escinde del Spanish Colonial o californiano e incorpora elementos de las edificaciones barrocas del virreinato, construidas en la meseta central de nuestro país. Por todo ello, es conveniente entender ambas tendencias como fenómenos distintos
que deben estudiarse como tales. No es lo mismo, pero tienen muchas analogías. En el número 7 de cemento aparecerían dos residencias de concreto de otros tantos miembros de la llamada aristocracia regiomontana, la del ingeniero Roberto Garza Sada y la de Jesús Sada Muguerza, presentada a través de dos imágenes. En una de ellas puede observarse la casa en construcción y en la otra ya terminada. En ambos chalets se despliega la maquinaria del estilo californiano, ya no con todo ese eclecticismo del momento de arranque del estilo, del que nos describe su perfil el doctor Flores, ¿no? En ambos chalets se despliega ya la maquinaria del estilo californiano, son tejados inclinados a 2 y a 4 aguas, accesos porticados con arcos de medio punto y terrazas sobre las respectivas cubiertas de los porches. Barandas y parapetos mixtilíneos con predominio de líneas curvas completaban las composiciones. Muy lejos estamos ya, aunque se trate del mismo año, de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿no? La casa de Roberto Garza Sada presenta un hastial perforado con un campanario o aludiendo un campanario. Este sería ya una casa californiana en toda regla. La casa de Roberto Garza Sada. Y esta también sería la casa de Jesús Sada Muguerza. Insisto en los apellidos, ¿no? En una foto está en construcción, en otra ya está concluida. El editor de cemento, no por casualidad, incluiría en las páginas donde se muestran las casas regiomontanas descritas, una casa de Los Ángeles, que coincide estilísticamente con ellas, y otra más con las mismas características formales, emplazada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. La elección de las fotografías promueve, por un lado, la idea de que el estilo californiano encarnaba el último grito de la moda entre ciertas clases privilegiadas de la sociedad mexicana del momento. Pero por encima de ello, el reportaje propaga la premisa de que el cemento y el concreto eran los materiales más modernos y distinguidos que podían utilizarse para la construcción residencial. Esta es una casa californiana muy inspirada en España y en su perfil islámico, ¿no? Situada en Los Ángeles, California, donde vemos obviamente los tejados, ¿no? las paredes blancas y este despliegue más o menos ecléctico de la arquitectura islámica a través de su paso por España. Y esta es una casa que aparece también en la revista Cemento, que en el pie de foto dice Residencia Estucada de Cemento Portland en Chapultepec Heights, Distrito Federal. Hay otra fotografía de Jesús Sandoval que se publicaría en Cemento en junio de 1927. Muestra la casa de José Garza Villarreal, ubicada en la colonia El Mirador, proyectada y construida por el ingeniero Hostos. La casa de Garza Villarreal es una prueba más de cómo el estilo ya se va asimilando y se va haciendo cada vez con más estandarizado. Y llegaría a ser la corriente estilística dominante para la arquitectura residencial regiomontana. Fíjense cómo influye más el californiano en nuestra ciudad que el neocolonial. No faltan en ella el porche con arcos, los tejados, los hastiales mixtilíneos. En la misma imagen también es posible ver un poste de concreto armado, coronado con una farola de hierro, calcado del equipamiento urbano propio de Westwood Village. Aquí vemos una casa californiana, ¿no?, que fue originalmente de José Garza Villarreal en la colonia El Mirador. Vemos también esta farola, ¿no?, que está inspirada en la iluminación urbana del Westwood Village de Los Ángeles. Dos años más tarde, en el número 31, apareció la fotografía de la fachada del hijo de Gregorio Martínez, José Martínez. Fue un regalo de bodas de sus padres y fue proyectada por el mismo arquitecto de la casa de los padres, ¿no?, José F. Muguerza, esta persona que estudia un año en Barcelona.
José Martínez, nada casualmente, se casa con Esperanza Sada, hija de Alberto Sada Muguerza, o sea, que también está relacionado con el arquitecto. Da cuenta del carácter todos estos apellidos endogámicos de las altas burguesías regiomontanas. Mario Ceruti cita la deducción de Balmori, Foss y Bormann, quienes expondrían que las tramas creadas por los matrimonios, la descendencia y los parentescos políticos funcionan como garantía de grupos puntales en tiempos turbulentos, justamente lo que ocurría en este momento en nuestro país, ¿no?, y en el mundo. Recuerdes el crack bursátil de la bolsa estadounidense. Justamente cuando las instituciones tambalean, deben fortalecerse las estructuras nacientes. La residencia en cuestión está situada justo frente a la casa del padre de Gregorio Martínez, frente a la casa de la cultura jurídica actualmente, ¿no? Ha sido sucesivamente modificada y subdividida. Yo nunca la hubiera reconocido si no fuera por el apoyo de Juan Casas, ¿no? De la fachada original que apareció en la revista, casi ni puede reconocerse los fragmentos que sobreviven. Esta fue la casa, vemos aquí una casa californiana absolutamente estereotípica, ¿no?, con el campanario, las claraboyas, los tejaditos, ¿no?, el hastial con líneas mixtas, los arcos, el porche, etc. Y eso es lo que quedaba, lo que queda de la casa. Zaragoza, Albino Espinosa. Hacia 1929, la fecha de construcción de la casa del hijo de Gregorio Martínez, José G. Martínez, el ingeniero José F. Muguerza, como ya lo dije antes, había sido egresado de la Washington University. Vemos cómo, comparando la casa del padre y la casa del hijo, que hacen el mismo arquitecto, en la primera hay un estilo chalet, pero unos elementos decorativos que son bastante eclécticos, y en la segunda, este arquitecto ya ha asimilado el estilo californiano en un lapso de apenas 3 años. Y recordemos también que era heredero de esta saga, ¿no?, de personas que tenían empresas, y entre las empresas que tenían era Materiales La Victoria. Si analizamos pues esta filiación tan clara de la alta burguesía industrial y regiomontana a la estética en boga del sur de California, que rechaza y destaca sobre la arquitectura neocolonial, la explicación no radica tanto en la formación académica, como se ha dicho reiteradamente, de la mayoría de los arquitectos que operaban en nuestra ciudad en los años 20, sino sobre todo del anhelo periférico de estas burguesías que apuntaba hacia los Estados Unidos. Monterrey, a menos de 200 kilómetros de distancia de la frontera, cuya sociedad estaba dirigida por los Zambrano, los Madero, los Garza, los Calderón, etcétera, etcétera, familias que se fortalecieron a partir de mediados del siglo XIX, gracias a las oportunidades de desarrollo económico que permitió la nueva frontera, y las otras familias que se desarrollan entre 1890 y 1910, los Armendáiz, los Mendirichaga, los Muguerza, los Ferrara, los Maiz, comerciantes neoleoneses e inmigrantes que asumirían el despegue industrial de la región, su relación con Estados Unidos significaría una influencia fundamental. Mario Ceruti expone que el norte de México no puede comprenderse sino como una de las más grandes sociedades periféricas conectadas económica y geográficamente al mayor mercado que ha generado el capitalismo, y por lo tanto periferia inmediata de la colosal economía estadounidense. Y aún que la posición central de Monterrey dentro de la economía fronteriza, abierta vertiginosamente al capitalismo, ha otorgado a la capital neoleonesa un significado predominante dentro del conjunto internacional de sociedades periféricas. Pero decir colonial no solo habla de un estilo,
una buena imagen para concluir este viaje por la capital neolonesa en expansión de hace 100 años, fue captada por el fotógrafo Refugio Z. García y presenta una casa proyectada y construida por la sociedad en comandita Hermanos Muguerza, integrada por José F. Muguerza, del que ya hemos venido hablando, y Antonio Muguerza, dos niños bien. La fotografía fechada el 18 de mayo de 1927 y publicada en el número de Cemento correspondiente a septiembre de aquel mismo año, muestra una casa de la colonia de empleados y obreros de la cervecería Cuauhtémoc. La instantánea, encaminada a promover los materiales constructivos de concreto, en este caso particular producidos en la planta que era propiedad de los jóvenes hermanos, permite también comprender el fomento y penetración del Spanish Colonial Style en las capas sociales trabajadoras. Una maniobra que no solo ofrecía a toda una sociedad el consumo del cemento, sino también y sobre todo incitaba oscuramente a la idealización y aspiración a formar parte del más grande sistema de mercado del mundo, en el que las oligarquías regiomontanas, a pesar de que representaban un epígono, obtenían grandes beneficios por su posición espacial estratégica. Los imaginarios representativos del gran imperio comercial permeaban en México por la Puerta Grande. Lejos quedaba el desdén del depuesto dictador Díaz por los Estados Unidos de América. Corrían vientos de cambio y Monterrey, Nuevo León, así lo ostentaba. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz, por la participación del día de hoy. Vamos a iniciar el espacio para unas breves preguntas u opiniones, esperando el micrófono, por favor. Levantando la mano, primeramente. Ah, ahí va la primera pregunta, en la primera fila. Gracias. Ellos trabajaban con cemento, pero ¿recibían de Estados Unidos la forma de hacer las cosas o ellos se desarrollaron aquí solos? Porque veo que hay una evolución cuando hablan de que ahora usaban concreto armado. Antes pues era el cemento nada más así, o sea, ¿los regiomontanos fueron ellos desarrollándose o recibían todo de Estados Unidos, cómo hacer las cosas, etcétera? Bueno, en el arranque de la industria del cemento en México en general, incluyendo Monterrey, las asesorías y los ingenieros estadounidenses estuvieron en primer plano, porque ellos sí sabían manejar el material y nuestros ingenieros no. Fue primero como una etapa de experimentación en donde los ingenieros norteamericanos ofrecieron estos conocimientos a los ingenieros mexicanos, pero fue una etapa de transición en donde los que llevaban el control eran los ingenieros de Estados Unidos. Me quería preguntar, las casas que se ven de la calle Venustiano Carranza hacia el Obispado, que imagino pues no son de grandes empresarios, ¿siguen qué estilo y en qué año fueron construidas? El estilo californiano fue simultáneo al estilo neocolonial, incluso al Art Deco y a los inicios del racionalismo, de un racionalismo incipiente en el caso de Monterrey. Entonces, todo esto se da junto, no son estilos que terminen para iniciar el siguiente, ¿no?, sino que se va dando junto a partir de los años 20 y concluyen su despliegue hacia los años 40 del siglo pasado. Entonces, a veces hay unos mestizajes entre lo californiano y lo neocolonial y muchas veces está como muy bien definido lo californiano o lo neocolonial.
pero normalmente las casas tenían más influencia del estilo californiano, por lo menos estas del inicio. Hay unas de Venustiano Carranza que son neocoloniales y otras que son californianas, ¿no? La diferencia sería qué tanto adorno puedan tener, si tienen más columnas salomónicas, si tienen más claraboyas que sean con tetrafolios o estas cosas que son parte del despliegue ornamental de la arquitectura colonial del centro de México, se puede decir que son californianas. Hay unos casos bastante complejos que son difíciles de determinar, por ejemplo, el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey puede ser colonial, puede ser californiano. Hay aquel del hotel, el Hotel Colonial, es californiano, ¿no? Hay también el Hospital Muguerza, una sección de él, es californiano también, pero un californiano muy abarrocado que tiene muchas inscripciones, digamos, en la parte de la fachada. Hay la California Courts, que está por Alfonso Reyes, también es californiano. O sea, Monterrey está lleno de edificios que por no tener la edad reglamentaria para considerarse monumentos artísticos, pues están en peligro de que sean derribados, ¿no? Porque todos son de después de los años 20, están apenas por cumplir o cumpliendo 100 años, ¿no? Y entonces hay como muchos casos de edificios que pueden ser muy interesantes, ¿no? Pero en general tanto el californiano como el neocolonial, al ser pastiches, al ser no una arquitectura nueva, al ser eclécticos en cierto sentido, no han sido bien valorados por la historiografía. Entonces, pues también son kitsch, porque imitan cosas, ¿no? Porque imitan cosas del pasado y no se les ha dado el lugar que les corresponde como agentes de información histórica, ¿no? porque son kitsch, ¿no? Y muchas veces hay como hibridaciones entre eclecticismo, academicismo, californiano, neocolonial. Es difícil a veces hacer las distinciones, pero mientras más sencillo sea, más, y si tiene tejados y si tiene aquellos elementos de las misiones franciscanas, pues podemos decir con toda claridad que son californianos. Y ya si empiezan a tener más decoraciones, pues entonces podríamos decir que son neocoloniales. Habría que ver qué tipo de decoraciones también, ¿no? Pero hay muchas casas en todo el centro de Monterrey todavía que son con influencias de estos estilos y del Art Deco también. Pero ya ven que las casas estas no eran Art Deco, ¿no? Eran más bien los edificios públicos los que eran Art Deco, y en cambio los cines, ¿no? Y en cambio las casas siempre como que tenían más esta aspiración a Los Ángeles, ¿no? Y algunos pues al centro de México. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, me resulta interesante ver, digo, dadas las condiciones benévolas del clima en Monterrey, sabemos que el concreto pues no es el mejor material para construir, dadas sus características térmicas sobre todo, ¿no? Hubo, digo, teniendo en cuenta que también si nos posicionamos en la década que nos menciona, al final de cuentas es un esfuerzo al final internacional de posicionar el cemento y el concreto armado como técnica constructiva, pero ¿hubo en la ciudad de Monterrey, que usted conozca, algún esfuerzo por sistematizar o de alguna manera industrializar, por ejemplo, la producción de algún otro material que fuera mucho más de acorde a las condiciones climáticas en las que vivimos? Porque al final de cuentas hoy sabemos que pues uno de los grandes problemas, por ejemplo, es pues todo, que toda la ciudad está hecha de concreto y al final de cuentas pues las temperaturas no son las idóneas, ¿no? Y de alguna manera se perdió ese uso de materiales que la arquitectura vernácula sí rescataba, ¿no? Por obvias razones, porque son mucho más eficientes en estas zonas y que también pues son abundantes, ¿no? Me parece que no, que el predominio de las intenciones de esos constructores y de estos industriales era un tema comercial más que climático o ecológico. No sé si en la arquitectura popular, la arquitectura sin arquitectos, sí hubo algunas manifestaciones. Lamentablemente la historia de la arquitectura casi siempre se dirige a cuestiones de arquitectura académica, arquitectura hecha por arquitectos.
y en ese sector se dio prioridad al tema de la producción industrial y todos los otros materiales posibles que se pudieron haber empleado no se les dio importancia independientemente del clima, ¿no? Y lo único que sí podía ayudar un poco a este calor que hace en la ciudad y al material usado sería estas configuraciones de arquitectura californiana, ¿no? Que tienen un porche, que tenían una cierta ventilación, etcétera. Pero se primaron los temas comerciales y de ganancias que los climáticos y de sustentabilidad. Tal cual. Y quizá de lo que decía doctor Lupercio Cruz, se engloba como quiche porque tiene diversos elementos del eclecticismo. Hay que sumar también lo que decía el arquitecto Juan Manuel Casas, de que, por decir, nuestra ciudad tiene pocos edificios con siglos de antigüedad como París o Buenos Aires en Argentina, a diferencia de otros puntos de América. Entonces, existiera ese desdén porque no abarcan una periodicidad de más de 100 años, ¿verdad? También existiera ese desdén. Y nos pregunta un internauta a través de Facebook, ¿cuál es para usted, doctor, pregunta José Manuel García, la importancia de saber las raíces del cemento en nuestra ciudad? Bueno, ya lo explicó con lo de Portland. Pues es una cuestión sociológica. Si nosotros sabemos más de cuáles son los intereses de ciertos empresarios industriales, ¿no? y cuáles son las estrategias que utilizan para colocar sus productos en nuestra sociedad, pues podemos entender mejor esa permanente lucha de clases que existe, ¿no? Y también podremos entender mejor que somos parte de unas ideologías dominantes y que no podemos sustraernos a ellas. No, una pregunta, doctor. El Hotel Ancira, ¿qué tipo de diseño tiene? Es una arquitectura ecléctica, afrancesada, completamente Box Arts, ¿no? Muy inspirada en ese París del siglo XIX, ecléctico, sí. Pero es previo a todo este, es de principios del siglo XX, si no me equivoco, entonces esto ocurre después, ¿no? Ya cuando ha pasado incluso la Revolución Mexicana. Okay. Sí. Ahora, un comentario, y esto un poquito para justificar el uso del cemento en aquel entonces. Tenemos que tomar en cuenta que las condiciones climatológicas de aquel entonces no son las mismas que vivimos. Sí, hay un cambio climático y siempre se está en un aumento de la temperatura. Sí. Había mucha arborización en la ciudad, lo cual hemos perdido. Uh-huh. Y de ahí que las casas, yo me acuerdo en aquel entonces haber entrado a ese tipo de casas y no eran calientes ni frías, eran muy confortables, quizá por lo que usted comentaba, que tenían un diseño interno particular. Sí. para el movimiento de, me imagino, del aire y demás en su interior. Sí, de acuerdo. También que, no sé, esa es otra pregunta, la altura de los techos también. Ha ido disminuyendo, todo se ha ido perdiendo la calidad de la vivienda y de la habitabilidad. Así sí. Es, yo creo que eran casas confortables para que nuestros antepasados las hubieran seguido edificando, pienso yo que eran confortables. Sí, pero bueno, ya se sabe que se prima lo comercial sobre la calidad. Ah, por supuesto, ¿no? Pero también la comodidad. Sí. Gracias. Gracias. En este momento vamos a otorgar el diploma por su participación al doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz. Y vamos a despedirnos de nuestro público internauta, quienes nos ven a través vía Facebook, Tres Museos. Doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz, gracias por su participación en este ciclo titulado Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias.